Gallinimus, latín similar a una gallina con bulla, es la única especie conocida del género extinto Gallinimus de dinosaurio terópodo ornitomímido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente 70 millones de años en el Maastrichtiense, en lo que hoy es Asia. Fue hallado en la formación Nemet, en Mongolia. Debido a su constitución ligera y sus largas patas traseras, este dinosaurio estaba adaptado para la carrera. Sin duda fue esa su gran baza para escapar de los depredadores. Su aspecto recuerda al de un avestruz dado su largo cuello y su pico sin dientes. No obstante, no hay constancia de que tuviera alas o plumas. Su larga cola le servía para mantener el equilibrio al avanzar. Este dinosaurio tenía una apariencia curiosa, puesto que tenía un gran parecido al avestruz, es decir, su cuello alargado hacia arriba y su cuerpo robusto, daban a entender que tenían una relación, pero no es así. Sus patas son delgadas, pero largas con un gran soporte al peso que existía en su cuerpo robusto. Esta característica en sus patas, permitió determinar que una especie con la habilidad de correr muchos kilómetros de distancia. Sus patas delanteras, a pesar de ser un poco cortas, eran fuertes, pues con ellas desgarraba a los animales pequeños para llevarlos a su boca, y poder alimentarse. Ahora bien, su cuello es largo y delgado, tiene toda la movilidad de bajarla al suelo como para alzarla completamente, no poseía una dificultad y tampoco una limitación en esta extremidad. Su cola permitía no era tan larga, esta se mantenía rígida para así poder mantener el equilibrio como tal de cuerpo, puesto que por medio de ella se controla la dirección de su movilidad, y correr tan rápido como lo hace la actual avestruz, de huir a pasos agigantados de los temibles depredadores. Su piel, se considera áspera al tacto. Algunos estudios demostraron que tiene más parecido a los reptiles por su piel como otras especies hermanas a las que están relacionados. Su cabeza era pequeña, básicamente en término medio, ya que no era exageradamente pequeña ni muy grande. Poseía una equilibrada proporción con su cuerpo. El Gallinimus tenía un hocico alargado similar a un pico como el del avestruz, este le permitía ser omnívoro. Sus ojos eran grandes, dando a entender a los especialistas que poseía una buena vista, se presume que en el momento que comían, podían observar sus alrededores para evaluar la zona, determinando si había o no depredadores en su espacio. Otro aspecto que se consideró de su anatomía por parte de los paleontólogos, fue que lo más probable, poseyera plumas en sus patas delanteras, pero esta característica sigue sin ser reconocida o avalada con certeza, por lo que todavía se mantiene la duda. Es un dinosaurio de relativamente reciente descubrimiento, los primeros restos se descubrieron en el desierto de Gobi en 1970, su nombre lo recibió de Rinchenbarsbold, Alzaca Omolska Yewa Rinieuix. Este descubrimiento llevó a describir a la única especie de Gallinimus conocida, el Gallinimus bullatus. En descubrimientos posteriores se pensó que se había encontrado una segunda especie, sin embargo recientemente se le hizo un análisis completo y concluyeron que no es un Gallinimus, sino que es un dinosaurio diferente aún por describir. En 2001, se encontraron huesos en el mismo desierto en el que se encontraron los primeros, estos restos fueron descubiertos por Peter J. Markiewicz. Este descubrimiento fue crucial porque se descubrió que con su pico podía filtrar pequeños animales en el agua, tal como lo hacen los flamencos. Al parecer el Gallinimus era omnívoro, la forma de la boca le permitía comer plantas y huevos, lo cual, le permitía romperlos para comer su contenido. En algunos fósiles se encontró restos de plantas y otros tipos de especies más diminutas. Posiblemente, se alimentaba mayormente de gusanos o insectos, estos le permitían tener gran cantidad de energía y nutrientes que necesitaba, recordemos que era un gran corredor y tenía un considerable tamaño. Sus garras le permitían cavar el suelo para encontrar gusanos u otros animales, su pico también le permitía succionar alimentos del agua, por lo que se cree que también comía criaturas acuáticas. La
La novela El Mundo Perdido, fue sin duda la novela que lo catapultó a la fama. Ahí se describió de manera bastante acertada, quizá es por eso que se volvió bastante famoso e incluso llegó a aparecer en la película Parque Jurásico, y también lo puedes encontrar en su línea de juguetes. Para finalizar, mandaré los siguientes saludos. Alejandro de Dino Expert. Doctor Velociraptor. Ictio Venator Laosensis. Kiryu 2002 SOS. Rolando Mendieta. Piero Rodrigo Espinoza Caruas. Cami Santos. Bueno amigos. Si les gustó, dale un super like, suscríbete a mi canal y comparte este video con tus amigos, para que ellos también lo puedan ver. Soy Mi Mundo Dinosaurio. Hasta la próxima.